Bienvenido. ¿Qué estás haciendo aquí? Fui yo quien te citó. Y no me iré hasta que me digas todo. Habla. ¿Quién quería que tu hermana fuera testigo? Estás enfermo. Eres un psicópata. Ya hablamos de esto. Dije que nosotros no tuvimos que ver. ¿Y ese papel por qué no lo tiraste? Porque vine a darle una paliza al infeliz que nos difamó. Tú no habrías venido. ¿Qué estás ocultando? Nada, Dahan. Si no ocultas algo, entonces ¿por qué no hablas? ¡Suéltame! Ahora tienes que hablar. Admítelo. Te lo preguntaré por última vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace 11 años, tu hermana dijo que me vio. Dijo que yo lo había hecho. Lo dijo. ¿Por qué? ¿Fue por dinero? Anda, dime, infeliz. ¿Quién te ordenó hacerlo? Nadie. Entonces solo queda una opción. Tu hermana trataba de protegerte. Tú lo mataste. No. Mira, yo no maté a ese hombre. Y tampoco recibimos dinero. Ni yo, ni mi hermana tuvimos que ver con este asunto. En verdad. Escucha. Si no quieres decirme la verdad, te volaré la cabeza. Dispara. Hazlo. Ahora. Anda. Hazlo. Dispárame. Los hago aquí. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Soy inocente. Dahan. Dahan, abre los ojos. Te lo ruego. Abre los ojos. Dahan, ¿me escuchas? Dahan, ¿puedes oírme?
Dahan, ¿puedes oírme? Dahan, Dahan, abre los ojos, te lo pido. ¿Estás bien? Selby, ¿por qué estás aquí? Por favor, Dahan, ¿qué haces? Estás herido. Él te disparó por la espalda. Estoy bien. Me puse un chaleco antibalas. ¿A dónde se fue? ¿Qué vas a hacer con eso? Dahan, tienes la cabeza herida. ¿A dónde vas, Dahan? ¿Cuándo se levantó ese bastardo? Idiota, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Dahan. Dahan, levántate. Vamos, salgamos de aquí. ¿Qué hago? Estaba disparándonos. ¿No viste a la chica que estaba con él? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué disparas? ¿Qué tal si la lastimas? No estamos en condiciones de pensar en la chica. Te diré lo que haremos. Nos regresamos y mataremos a ambos. No hables estupideces, como si fueras un sádico asesino. ¿No me llamaste diciendo que acabaríamos con ese bastardo? Arriesgué la vida para salvarte, ¿y es así como me agradeces? Gracias, amigo, gracias, pero fuiste muy lejos. ¿Desde cuándo cambiaste? Te asustaba combatir cuando estábamos en el ejército. Decías que no podías matar a alguien, ¿eh? ¿Qué sucedió? Eso fue antes, amigo. He cambiado. Y también maduré. ¿Viste cómo le disparé? Solamente le pegué un tiro que fue directo al corazón. Sí, lo hiciste. Y por eso el hombre se levantó de inmediato. La verdad no lo entiendo. El maldito tiene 7 vidas como los gatos. Solo espera.